en realidad él se ha descuidado a él porque se debiera haber tirado a la arena. Y entonces, al levantarse, pues claro, pues le ha cogido. Así que... Pues la cogida ha sido un despiste que ha tenido el hombre y ha cogido y ha pegado, yo creo, que un traspiés. Y la verdad que ha tenido un golpe de mala suerte, porque el hombre nadie esperaba que tuviera una cogida, y parece ser que bastante grave, ¿no? Sí, pero y... está fuera de peligro. Sí, pero bueno, pero que ha sido un despiste porque es una cosa tonta. O sea, que ha sido lo que ha sido. Y muy desagradable. Sí, bueno, desagradable más que nada. Sí, yo creo que la gente, todo el mundo, la impresión que tenía es que en principio no era nada, que era un pequeño... Lo que pasa es que él se ha movido, no se tenía que haber movido, y entonces al moverse ha sido cuando ha tenido el percance. Nos han dicho que tendría que haber tirado... Él se tenía que haber quedado quieto. Yo no soy un técnico de esto, pero vamos, yo desde luego me hubiera muerto de susto. Ya no me hubiera pasado nada más. Digamos que la gente en la plaza ha reaccionado un poco mal. Bueno, porque estaba al principio y como había mucha expectación hoy con la corrida, y la verdad, nosotros estamos ahora que están cambiando el quinto y nosotros no hemos salido porque esto no hay quien lo aguante. O sea que ya está bien, ¿no? O sea que a ver si van tomando nota y que cambien todos los toros, porque vamos a venir aquí, esto es una tomadura de pelo.